Bueno, ¿cómo le va? Bien, ¿usted? Bien. El año pasado charlamos antes de irse a San Juan. En abril, fue este año. Este año, tiene razón. Claro. En abril. ¿No es dos por año? Sí, esta último tiempo, estos últimos años, sí, han sido dos, ha sido Buenos Aires y San Juan. Bueno, les comento que Mauro va a estar compitiendo el fin de semana en Buenos Aires, en el Ironman. Por lo menos está más cerquita si alguien te quiere ver, está, ¿eh? Sí, está el lugar ideal. Sí, me gusta Contame de mucho. dónde va a ser. Bueno, se corre ahí en Palermo, en los lagos de Palermo. Ajá. Se hace la natación en los lagos, en el lago Regatas. Después se pedalea, bueno, una parte por autopista que va hasta Paseo del Bajo. Ahí se retoma y se vuelve otra vez. Son tres vueltas. Y la parte de running se hace dentro de los bosques. Dentro de los bosques de Paraná. Dentro de los bosques, sí. La distancia la misma que el año que este año en San Juan. Exacto, sí, es un half, un medio Ironman, que son 1900 metros de natación en dos vueltas, 90 kilómetros de bici en tres vueltas y tres vueltas de 7 kilómetros, que son 21 a pie. A pie. A pie. ¿Cómo venís? Muy bien. ¿Sí? Sí, la verdad que vengo bien. Me entrené muchísimo este año, ya desde que vine de San Juan. Hice un par de trías y ya me dediqué, A la preparación. sí, a la preparación de este. Sí. 10 ya. Este es el décimo. El décimo. El décimo, Yo sí. me acuerdo, yo, te acordás cuando charlamos aquella tarde y me dijiste, voy a empezar a correr y yo me reía porque no corría ni el colectivo. Tal cual, ¿Te sí. acordás? Sí. Y empezaste y hoy la constancia, la perseverancia y llegar donde llegaste en el equipo donde estás, porque aparte estás en un equipo de primer nivel, luego ves que todo el mundo trabaja, que el apoyo está, la verdad que es fantástico eso. Sí, es muy lindo, es muy gratificante. Siempre digo que dice, finalizar un tría es hermoso. Y después de tanto entreno, de tanto sacrificio y todo, para cruzar la meta, más allá de los tiempos, más allá de las posiciones, y eso es impagable. Así que es muy lindo y bueno, estoy muy conforme con el grupo donde estoy. El entrenador es el, creo que le pegué justo, así que nada, muy contento. ¿Estás bajando tiempos? Sí, estoy bajando de tiempo. Ya había empezado a bajar en Buenos Aires, en este mismo circuito, el año pasado. Después bajé 15 minutos más en San Juan, en abril. Y bueno, esperemos ahora seguir bajando. ¿Y cuál es la meta? ¿Personal o la de cualquier No, no, persona? porque vos me decís, quiero llegar, sí, bárbaro. Pero te pusiste un tope de decir, bueno, voy a bajar tanto. Quiero llegar a estar entre los. ¿La categoría tuya es la? Yo estoy en 50-55. 50-55. Sí. ¿Cuántos atletas participan hoy? ¿En la categoría o en total? Sí, no, en total, en la categoría tuya. Y en la categoría mía, son un total más o menos entre 1.500 y 2.000 triatletas en cada carrera. Y dividido en las categorías, la anterior que es 45-49 y la mía que es 50-55. Y ahí tenés. El mayor remanente lo tenés ahí, tenés entre 250 y 300 triatletas por categoría. Y tipos que vienen, o sea, tipos que compitieron toda la vida, que están. Sí, y en los primeros puestos, los primeros 10 son los Sí. que vienen de ya hace muchos años. Y después del décimo para abajo, tenés todas, estamos nosotros el resto que No, venimos. pero, o sea, este año en San Juan la performance fue muy buena. Sí, muy lindo porque Te viniste re salió. conforme, pero. Sí, vine, la verdad, una alegría porque no esperaba bajar tanto tiempo. 15 minutos es muchísimo. Muchísimo. Así que nada, ahora estoy un poco más ambicioso, quiero bajar media hora, pero bueno. No es fácil. No, bueno, pero tampoco es imposible. No, 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 yo el trabajo lo hago. El trabajo lo hago y muy a conciencia, muy al pie de lo que me manda el entrenador y es. Donde se dan los resultados, siempre. ¿Se entrena todos los días? Sí, yo sí. ¿Pero sí o sí es obligatorio o por ahí vos podés? No, la obligación te la pones vos de acuerdo a tus metas. Y cuando yo que estoy en esta etapa de que quiero bajar tiempo y lo voy logrando, entonces te lleva
a decir, bueno, cada vez tengo que ser más estricto. Porque antes los entrenamientos era, se entrenaba así todos los días, pero tal vez no hacía la cantidad de horas que me mandaba, o porque, por el tiempo, porque no podía, o porque no, qué sé yo, no estaba muy motivado. Pero iba, podía correr. Sí, seguro. Pero bueno, al ver cuando va, cuando vos haces todo bien al detalle y ves los resultados, entonces eso te motiva. Eso te motiva. Hacerlo, bueno. Porque hay que salir todos los días, al rayo del sol, a la lluvia, sí, al viento. Sí, sí. Este invierno fue duro. Fue durísimo, durísimo. Y eso que salí poco porque entreno mucho indoor yo, uh-huh, ya hace un par de años, pero los días que salí fueron... Bueno, la pileta tengo que ir, entonces está bien. Ya la salida de la pileta eran... Está bien. Okay. Pero la bicicleta... No, la bicicleta en invierno es durísimo, es durísimo. Y ahora ya hace unos años que la bicicleta es muy dura por el tema de los vientos, viste, que uh-huh, no aflojan, es todos los días viento, viento, bueno. Qué bárbaro, bueno, la verdad me pone muy feliz. ¿A qué hora comienza todo esto? Bueno, este año se adelantó, se atrasó una hora más, se larga a las 6 de la mañana, el año pasado se largó a las 7. Ajá. Te estoy hablando de Buenos Aires, sí, sí, sí. San Juan se largó a las 8 en abril, este año lo pusieron a las 6 de la mañana. ¿A las 6 de la mañana? ¿No? Sí. Sí, se canta el himno 6:45 y a, uh-huh, las 6 ya al agua. Entras al agua. Sí. Hacen el recorrido, salen. Son dos vueltas. Sí. Primera vuelta. ¿Cuántos son en el recorrido? Son dos vueltas de natación, que son 1900 metros, casi 2 kilómetros. Ahí está, mirá, ahí tenemos el coso. Ahí tenés dos vueltas, todo por el boyado, salís, uh-huh, afuera, pasás la boya mayor y te volvés a largar y haces la segunda vuelta. Qué bárbaro. Después ya cuando salís, vas al parque cerrado, retirás la bicicleta. Sacás neopreno y todo y uh-huh, retirás la bicicleta y salís con todo. Esa es la parte de Berrán. Esa es la de Rani. Sí, la bicicleta debe estar. La bicicleta. Seguramente ahí está. No, esa es natación. Esa es natación. Sí. No, bueno, voy a nadar dos veces, voy a nadar. No, sí. O sea, entonces salís de ahí y vas y haces, me dijiste, tres vueltas. Son tres vueltas para completar los 90 kilómetros, tres, sí, vueltas de 30 por autopista y bueno, hasta Paseo del Bajo, ahí tenés el retome, bueno, tres vueltas así. Y después ya para venir, dejar la, o sea, bicicleta. ¿Está el tránsito cerrado? Sí, está todo cortado. Ah. Por eso se larga muy temprano porque no pueden demorar mucho el tema del tránsito por autopista y eso, entonces. Tratan de terminarlo lo antes posible. Está bien. Y ya después, cuando dejas la bici de vuelta, ya. ¿Natación son? De run. Natación 1900. No, perdón, ¿el running son? 21 kilómetros. 21 kilómetros. 21 kilómetros. Tres vueltas de 7. Bueno, yo no te voy a acompañar. No, yo que esperaba que estuviera. No. Este fin de semana no puedo. Realmente. Tendrías que cubrir algo. Sí, habría que ir. Sí. Habría que ir. Está acá nomás, son 200 kilómetros. Mirá. ¿Qué fotito? Esa es con mi amigo que este fin de semana vuelve a venir. Ajá. Es un amigo que conocí cuando recién empecé, es de Buenos Aires, de Sarandí, pero vive en Alemania. Mira. Así que. ¿Viene a acompañarte? Viene a correr. Bueno. Tratamos de coincidir siempre porque nos vemos una vez al año, que es en esa carrera. Está bien. Así que nada, este año me dijo que venía otra vez. ¿Tu alimentación, Mauro? Bastante estricta, sí. Que me disculpen la gente del asado que hace un montón que no voy. Sí, bastante. Cuando estoy en época de carrera trato de cuidarme, uh-huh, mucho. Generalmente como sano, pero bueno, cuando no estoy en carrera me doy más de un permitido. Está bien, ¿y la hidratación, por ejemplo, durante la carrera? ¿Agua? Sí, toda la carrera. Al salir de la natación ya hay agua que tenés preparada en la cara mañana cuando montás la bici, uh-huh, después tenés... ¿Con vitaminas, algo así preparado? No, un poco de sales, pastillas de sal, uh-huh, para prevenir la deshidratación y los calambres. Seguro. Y bueno, después en la parte de running, sí, cada vuelta tomar, sí, tenés que hidratar continuamente. Más allá de la hidratación que tenés antes de la carrera. Seguro, sí, que hay que estar siempre... Claro. ¿Así que cerveza nada? No, después sí. Ni una rubia, ni nada. No, nada. Pero así, en el medio de la que... Nada. Nada. Bueno, una lástima. Una coca puede ser. ¿Sí? La pasada, sí. Porque sí, podés estar gaseoso, ¿puede ser? Sí, porque si te dan el azúcar. Claro, en el recorrido de a pie te dan. Tenés Gatorade, tenés Coca-Cola, tenés agua. Ajá.
No es, es recomendable si necesitas ahí un como una infusión de sí, claro. Sí, no, no, porque viste, venís con agua. No, vale. Seguro, seguro. Pero bueno, es bueno. Bueno, la mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar charlando cuando vuelvas. Dale. Y bueno, esto, esta pasión que te atrapó hace bastante. Sí. Esperemos que siga. ¿Cómo no? Por un tiempo. Sí, cómo no. Te quedan 10 años más por lo menos. Sí, sí. Tranqui. Yo mientras el cuerpo aguante. Le damos. Le damos. Pobrecito. Ni hablemos. Ni hablemos. La mejor de las suertes. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, muchas gracias. ¿Vas con toda la familia, adelante? Sí, 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 tengo uno allá. Voy con la nena que está acá, mi señora. Y la familia que está allá también. Sí, por eso te decía, sí, está allá la familia, sí, tengo también mis otros familiares. Y el del medio, el Lolo, que me abandonó, se fue a Bariloche. Ajá. Pero bueno. No va a estar. No va a estar. Yo creo que me iba a seguir. Ponele. Bueno. Ponele. Está en Bariloche, el viaje regresado. Ponele. Y bueno, aparte de 6 de la mañana, está volviendo. Yo largo y el yo largo y el llega. Está bueno. Está bueno, sí. Felicitaciones y mucha suerte. Bueno, muchas gracias por la nota. Mauro Camargo nos contaba lo que va a ser el fin de semana en Buenos Aires en el Ironman que se va a correr en Palermo. Si usted lo quiere seguir, ¿hay algún canal? Por YouTube, y después tiene la aplicación de Ironman que viene para los celulares. Ajá. Que si querés la podés bajar y después la borrar. Sí. Y ponés el apellido mío, ya sale el número y me seguís en vivo continuamente. Mirá. Sí, está bueno, las aplicaciones están buenas. Bueno, así que ya sabes, si usted lo quiere seguir en vivo, busca la aplicación de Ironman Mauro Camargo, clique ahí y hace el seguimiento de la carrera del domingo en los bosques de Palermo. En los bosques de Palermo. Gracias. A vos.